periférica. La resonancia magnética en la evaluación de la artritis psoriásica axial y periférica. En la psoriasis, un 10 a un 15% de los pacientes pueden desarrollar daño articular antes que se hayan iniciado las lesiones características en la piel. De aquellos pacientes con compromiso dérmico, un 30% pueden desarrollar afectación musculoesquelética, particularmente artritis. El estudio radiográfico de estas artropatías resulta tardío y es por ello que han aparecido en los últimos años otros métodos para remediar esta tardanza. Así, en la evaluación del esqueleto axial, la resonancia magnética aparece como el método más apropiado. Y para el esqueleto periférico aparece el ultrasonido. Si hay una característica que tiene la demostración de lesiones, tanto en radiografías simples, en ultrasonido o en resonancia magnética, en los pacientes con compromiso músculo-esquelético psoriásico, es la heterogeneidad. La heterogeneidad viene dada por las diferentes modos de presentación de las imágenes en cada uno de los sectores y la falta de especificidad. Decíamos entonces que la radiología era un método no sensible y no inicial, pero sí muy apropiado para reconocer cambios estructurales, y recomiendo particularmente el informe del ultrasonido de la resonancia magnética en presencia de las radiografías de esos pacientes. En el esqueleto apendicular, la ecografía y la aplicación del Doppler han sido muy valorados y debe tenerse en cuenta que este es un método muchas veces realizado por los propios reumatólogos. En el esqueleto axial, la resonancia magnética aparece con mayor potencial, aunque un poco menos se ha desarrollado la resonancia en el esqueleto apendicular. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de ello. Y por último, debería mencionar que hay una tendencia de estos últimos años a proponer a la resonancia magnética de cuerpo entero como una especie de mapeo del compromiso articular en la psoriasis. Lo que voy a compartir con ustedes hoy son imágenes de resonancia magnética en cada uno de estos sectores esqueléticos. Cuando hable del esqueleto axial, no voy a dar demasiadas novedades, pero sí voy a hacer un repaso de los signos imagenológicos presentes en cada uno de estos sectores. En cambio, creo que voy a introducir conceptos más novedosos en el análisis de la resonancia magnética en el esqueleto periférico, y por eso lo dejo para la parte final de esta charla. Si aplicamos lo que ya conocíamos de las radiografías simples a las articulaciones sacroiliacas, podemos acercarnos al diagnóstico de artropatía psoriásica, aunque sabemos que esto tiene un grado de superposición con otros tipos de espondiloartropatías seronegativas que lo tornan por lo menos no eficiente, pero de todas maneras lo podemos utilizar. Decíamos que la simetría es una de esas características, ya sea el compromiso unibilateral, y hasta un 35% de los pacientes con compromiso de piel pueden desarrollar sacroileitis en algún momento y esta ser reconocida por resonancia magnética. Vamos a ver algunos ejemplos. Compromiso claramente asimétrico, casi predominantemente unilateral izquierdo. Ustedes pueden ver en T2 el edema intraóseo en el ilíaco y este edema con baja señal en T1. Hay zonas muy tenues de edema subcondral en el ilíaco derecho y algo de entesitis en la espina ilíaca postero superior de este lado, pero claramente lo que domina es el compromiso del lado izquierdo.
Otro ejemplo, también para mostrar asimetría, el compromiso es bilateral pero asimétrico y el lado izquierdo en el sector antero inferior es el más afectado. En este otro ejemplo, lo que muestran las imágenes axiales en el sector superior parece ir en contra de lo que estuve diciendo, edema subcondral profundo, con buenas características para atribuirlo a una sacroileitis, pero relativamente simétrico. Este paciente llegó tarde a la resonancia magnética porque la causa de su dolor era originalmente atribuida no al compromiso inflamatorio articular, sino a la presencia de una megapófisis transversa transicional en L5 articulada con el sacro. De todas maneras, puede verse en el corte coronal vecino como el compromiso todavía mantiene algún grado de asimetría en el edema subcondral. Vean ustedes cómo el ilíaco derecho está más afectado que el izquierdo. En este caso, también parece contradecir la imagen del compromiso articular, lo que decíamos de asimetría. El edema subcondral ilíaco es bastante simétrico, pero lo que genera asimetría es el edema ligamentario más fácil de reconocer en el lado izquierdo y la capsulitis más fácil de reconocer en el lado derecho. En este otro caso, para reforzar este concepto de asimetría en áreas no habituales de buscar compromiso inflamatorio, también en el lado derecho, ligamentos con aumento de la intensidad de señal por el proceso inflamatorio y cápsula articular con edema un poco menor en extensión y en importancia que en el caso anterior, pero también visita en el corte coronal. Por último, en el último ejemplo de afectación sacroiliaca, este paciente con una recaída de compromiso articular por su psoriasis, vean ustedes el reemplazo adiposo subcondral que es característico de esta etapa subaguda hacia la cronicidad y la presencia de edema rodeando estas áreas de reemplazo adiposo asimétrico en extensión y localización, que es lo que eventualmente podría orientar hacia el diagnóstico de psoriasis. Vamos a dejar las sacroiliacas para adentrarnos en la columna. En el raquis sabemos que como componentes diferenciales de la psoriasis, la localización cervical es más frecuente, por ejemplo, que la anquilopoyética, y que la osteoproducción, los cambios estructurales en general también son diferentes. En la psoriasis los puentes óseos son más gruesos, con bordes más difusos. Las osificaciones paravertebrales pueden ser unilaterales o por lo menos asimétricas, tienden a ser paralelas a la cara lateral de los cuerpos vertebrales, adheridas, pero no naciendo de la cortical y muchas veces salteando segmentos o niveles. Un 30% de los pacientes con psoriasis en piel pueden desarrollar compromiso en las imágenes en el raquis. Solo como recordatorio, les voy a traer una espondiloartropatía anquilopoyética con los sindesmofitos finos y las vértebras cuadradas, así como las esquinas brillantes que les son características en las radiografías simples, la resonancia magnética que tiene algún grado de dificultad en demostrar el sindesmofito, pero que sí puede mostrar erosiones, por lo menos en los ángulos del cuerpo de L4, y esquinas brillantes en segmentos más superiores del raquis lumbar y en la propia L4. Vean ustedes cómo en T1 aumenta la intensidad de señal en un disco sacro que también puede orientar al diagnóstico de una espondiloartropatía seronegativa. En el caso de la psoriasis, radiográficamente decíamos estas condiciones de los entesofitos mucho más gruesos, con bordes más difusos, y en la resonancia magnética, sobre todo en la imagen del centro, puede verse como esas osificaciones, esa proliferación ósea, se aleja de la vértebra sin ser un osteofito y recorre en sentido vertical, paralelo a la cara anterior del raquis, un trayecto que corresponde al del disco intervertebral, alguna esquina brillante, y esto es lo que puede entonces generar la sospecha de que se trata de una espondiloartropatía psoriásica. Algo que es imposible de
realizar en este paciente que sí tiene esquinas brillantes, que sí tenía una psoriasis, pero que es absolutamente indistinguible, ya sea porque comprometió al sector lumbar de una espondilitis anquilopoyética e incluso potencialmente podría ser el resultado de una artrosis. Por lo cual, esta psoriasis realmente como criterio para catalogarla en forma contundente no puede ser tomada esta imagen de resonancia magnética. Si en cambio podemos acercarnos al diagnóstico de psoriasis en este segmento cervical, por localización, desde ya, por la presencia de puentes óseos no tan gruesos como vimos en ejemplos anteriores, particularmente el raquis cervical tiene un poco menos de grosor en esos puentes, pero sí por las fusiones que se pueden ver en la imagen de la derecha, en donde vamos a ver un puente óseo anterior, y noten también cómo hay aumento de la intensidad de la señal en los discos intervertebrales en dos niveles, C2, C3 y el marcado C3, C4. Así que con estos elementos la sospecha de psoriasis debería aumentar. En otro paciente, y si nos vamos hacia los márgenes del raquis cervical, el compromiso de las articulaciones sinoviales sí también es un signo que debe hacer sospechar de psoriasis. Vean ustedes cómo se ha producido una anquilosis de todas las articulaciones interfacetarias, ha generado un bloque óseo en todo el segmento cervical. Esto también es reconocible en la radiografía simple de la izquierda, así como la presencia de puentes óseos relativamente finos. Vamos a dejar ahora entonces el compromiso axial, en donde lo único que hemos hecho es repasar algunos signos y vamos a adentrarnos hacia la artropatía periférica. Las radiografías simples decíamos que eran tardías, pero sí con signos que hacen sospechar la presencia de una artropatía psoriásica. Compromiso de interfalángicas distales, producción ósea con espinas marginales, erosiones paramarginales con forma de oreja o de letra omega, reacciones periósticas, sobre todo visibles en el borde del primer dedo del lado izquierdo, etc. ¿Qué aporta la resonancia magnética? Bueno, vamos a ver algunas imágenes de resonancia magnética en diferentes situaciones de compromiso por psoriasis. La dactilitis es una de ellas. Vean ustedes cómo el extremo del pulgar muestra edema difuso en el tejido celular subcutáneo, pero particularmente en la base de la uña, en la inserción donde está la lámina, y como muestra el esquema, la flecha roja corresponde al área con mayor intensidad de señal y rodeada por ese óvalo violeta que está indicando que esta zona ha sido el blanco por el cual la artritis psoriásica ha afectado a la base de la uña. ¿Qué es lo que cambió para que en los últimos años la resonancia magnética y el ultrasonido tomen más valor en análisis del esqueleto periférico? El concepto de mecanoestrés o mecanoinflamación, que ya había sido tomado para la piel, pero que lo que dice ahora es que hay una respuesta exagerada, aberrante, en la centesis, en el complejo sinovioentesial, que se transforma en el blanco de este proceso inflamatorio exagerado. Esta entesopatía entonces es el sitio inicial o temprano donde debemos ir a buscar el compromiso en psoriasis musculoesquelética, y sabemos que la falta de búsqueda de este tipo de signos va a generar un retraso en la determinación de la afectación musculoesquelética psoriásica. Vamos a dar algunos otros ejemplos en el esqueleto periférico. Esto podría ser perfectamente una artrosis trapecio-metacarpiana con algún quiste subcondral, pero lo que no parece ser una artrosis es el compromiso de la base de la falange proximal del pulgar, porque ustedes lo que están viendo es una erosión en el sitio de inserción de la cápsula en esta zona. Y esta erosión por entesitis alienta la posibilidad de que se trate de psoriasis. Lo único que estamos haciendo es volcar lo que habíamos dicho en el día de ayer, demostrando
tanto inflamación como cambios estructurales. Y lo mismo que hacíamos en el día de ayer, la inflamación se manifiesta por presencia de edema, sobre todo en la médula ósea, y los cambios estructurales, como en el caso que vimos previamente, por la demostración de la erosión. La otra novedad relativamente reciente, y este esquema está tomado de una publicación de este año de Shiraishi, que muestra cómo el complejo sinovioentesial se encuentra afectado en la artropatía psoriásica. Vean ustedes que, a diferencia de la artritis reumatoidea, que corresponde al esquema inferior izquierdo, ustedes pueden notar que las erosiones marginales de la artritis reumatoidea por efecto del panus nacido en la sinovial cambian en la artritis psoriásica, donde las entesitis funcionales o las entesitis directas de cápsula, ligamentos o tendones en el hueso son las afectadas, y esta demostración es lo que deberíamos ir a buscar en los próximos ejemplos. Este paciente era un masculino de 46 años con 3 años de dolor en el tobillo sin diagnóstico. Está claro que este paciente tenía sinovitis en las vainas de los peronios y también tenía tenosinovitis de los retromalulares internos. Véase entonces el compromiso de los peronios en el corte coronal, como lo muestra la última de las flechas animadas, y con esto probablemente uno tendría una posible categorización del dolor. Lo que le duele es la tenosinovitis, si no le hubiera prestado atención a otros signos, numerosas entesopatías. En la fascia plantar proximal, en el corte de perfil, en el margen lateral del calcáneo, vecino al paso del tendón del peroneo lateral largo, en el extremo del malleolo tibial y en la cara medial del astrágalo, sobre las inserciones del ligamento deltoideo. Nuevamente, debe elevarse a partir de este momento la sospecha de compromiso psoriásico. Este trabajo lo que dice es que hay una prevalencia de entesitis que oscila entre 13 y 35% clínicamente, y que esa sospecha de entesitis es más frecuente en tendón de Aquiles en el calcáneo, fascia plantar también en el calcáneo y epicóndilo lateral en el codo. Esto se demuestra en resonancia magnética por edema subcondral como imagen de aumento de intensidad de señal en secuencias fluidosensibles, y ustedes pueden ver cómo el paciente anterior en el año 2013 no tenía compromiso en su malleolo tibial, y en el año 2014 aparece edema vecino a la inserción del ligamento, como ustedes pueden notar en el medio de este recuadro ovalado. Otro ejemplo, octubre del 2012, con imagen incaracterística. Este paciente ya tenía dolor en la muñeca, solo se menciona una leve acumulación de líquido radiocubital distal. En abril del 2013 aumenta ligeramente ese líquido radiocubital distal, aumenta también el líquido en el carpo, aparece algo de edema intraóseo en algún hueso del carpo, pero sobre todo en la extremidad distal del cúbito. Aún así, esto es insuficiente, pero si le prestamos atención a las partes blandas con cambios inflamatorios vecinas al cúbito y a estos cortes axiales que muestran que en ese sector el edema intraóseo está localizado sobre la inserción del ligamento radiocubital dorsal, que aparece también engrosado y con cambios inflamatorios, ahora aumenta la sospecha de artropatía psoriásica. Es un masculino de 30 años, con dolor en el segundo metacarpiano, tenía un antecedente relativamente reciente de luxación metacarpofalángica en el pulgar, que no había sido el motivo de incluirlo en este estudio. Esta era su segundo metacarpiano y su dolor resultó inexplicable por esta radiografía simple, pero no por esta resonancia magnética, que lo que está mostrando nuevamente es la afectación del complejo sinovioentesial. La inserción en la cara dorsal de la falange muestra edema intraóseo y alteración de la señal de la entesis. Entonces, nuevamente podemos levantar la sospecha de artropatía psoriásica con una muy pequeña erosión visible en esa zona. Y además,
peritendinitis extensora, que es otro signo que aumenta la posibilidad de psoriasis. Otro ejemplo, una mujer de 48 años con compromiso en piel ya conocido, pero que simultáneamente tenía artropatías en manos y pies. Creo que la resolución de esta imagen no alcanza para decir absolutamente nada y por eso elijo aumentar la zona de los pies que presentaba mayor sintomatología clínica. Estas son las articulaciones metatarsofalángicas de ambos dedos gordos y ustedes pueden ver cómo del lado izquierdo hay un ligero aumento de espesor de las partes blandas y empieza a dibujarse lo que parece una erosión en la cabeza del primer metatarsiano. Un tiempo después en este control vuelvo a magnificarlo para que ustedes vean que esa zona que está indicada con la flecha corresponde ahora, con el paso del tiempo, a una erosión mucho más profunda, a otra erosión que comienza a dibujarse sobre la cara medial de la base de la falange de este dedo, y la resonancia magnética de este paciente nuevamente va a mostrar afectación del complejo sinovioentesial, con edema óseo en estos dos sectores, engrosamiento de la cápsula y del ligamento colateral medial de este alux, y ven ustedes cómo en los cortes de perfil también se puede ver edema en la inserción del tendón flexor de este dedo. Otra localización es el hombro, y acá lo que vemos es una imagen de perfil con secuencias fluidos sensibles en el centro con edema intraóseo. No tenía un antecedente traumático, pero aún así una contusión ósea podría ser la causa de este edema intraóseo, pero la imagen coronal lo que está mostrando es que el complejo entesial aquí en la inserción del deltoides afectado es lo que está provocando el dolor en este paciente, y una cita como ya en el año 2004 estaba referido como un signo posible de encontrar espondiloartropatías seronegativas. Vamos a este paciente, varón de 39 años, con una psoriasis de larga evolución. Desde los 14 tenía compromiso en piel, tenía sacroileitis, que ustedes ya la pueden encontrar asimétrica en el edema subcondral de ambos ilíacos, pero tenía también una resonancia magnética que no había sido diagnosticada 3 años antes, con edema en la cara plantar del primer metatarsiano sobre la inserción capsular y el paso del tendón flexor. Vean ustedes cómo se nota el edema subcondral y cómo hay una pequeña erosión en la cabeza del primer metatarsiano reconocida en el T1. Vamos ahora al último de los casos que le voy a mostrar, que es una mujer de 61 años con antecedente de artropatía psoriásica, nuevamente compromiso sacroiliaco ya demostrado. También esta paciente tenía un cáncer de mama, había sufrido un traumatismo leve por caída de su propia altura y estaba con dolor en el hombro, que es lo que vamos a estudiar, para reconocer entonces que la causa del dolor era o su psoriasis, o su antecedente oncológico, o su trauma. Pero las primeras imágenes parecen encontrar que hay otro diagnóstico posible. Esta paciente tenía una enfermedad por depósito de cristales, una calcificación en la inserción del supraespinoso, aparentaba ser la causa del dolor en el hombro, hasta ahora no incluida entre los antecedentes. Lo que vamos a ver es que aparece un poquito engrosada la inserción en el acromion, como vimos antes, y agrego algunas imágenes para mostrar que efectivamente había compromiso inflamatorio. Entonces, lo que creemos es que la psoriasis es lo que le está provocando el dolor a esta paciente, pero llamó la atención que había edema en la fosa del subescapular, en esta imagen de resonancia. Eso no lo relacionamos ni con un proceso ni con el otro de los que vimos hasta ahora. Por eso la resonancia magnética lo que va a mostrar es, al igual que la tomografía computada, una fractura de la escápula que eventualmente puede ser la causa del dolor en esta paciente. Por lo cual, y para terminar, y como puntos para llevarse a su casa, la resonancia magnética en el esqueleto axial repite el patrón general de las espondiloartropatías seronegativas, pero hay algunas características diferenciales que podemos utilizar para orientar hacia una psoriasis si no tenemos el antecedente de lesiones en piel. En el esqueleto periférico estuvimos mostrando en varios ejemplos cómo demostrar el compromiso entesítico del complejo sinovioentesial pasa a ser fundamental, y aunque no hemos mostrado ejemplos, se está proponiendo la resonancia magnética de cuerpo entero
como mapeo eventual para los pacientes con compromiso poliarticular. Muchas gracias.